Quedamos de nuevo cerca del Támesis, desde donde conoceremos ahora la visión de Isabella Harvey Bathurst. Está tan convencida del papel clave de la inversión para un mundo más sostenible que se unió a las marchas por el planeta de 2019. También disfruta de la naturaleza siempre que puede, dando largos paseos por los parques naturales más fascinantes. Deseando conocer tu visión, adelante, Isabella. Hello. Buenas tardes y hola a todos, espero que se me oiga bien. Me han dado unos 20 minutos para hablar de las inversiones en cambio climático, que es mi especialidad. Trabajo en el Fondo Global de Cambio Climático de Schroeder, soy gestora, cogestora junto con Simon Wetter y quiero hablaros un poco de la inversión en cambio climático como la abordamos y cómo en Schroeder's pensamos que es un momento muy interesante para plantearse este tipo de inversión. El fondo lo lanzamos en 2007, mucho antes de que la inversión en este sector se pusiese de moda, porque estábamos convencidos desde el principio, desde muy pronto, estábamos convencidos de que mitigar el cambio climático tendría un profundísimo impacto en el crecimiento de la economía global. La ciencia está muy clara. Abordar el cambio climático repercutirá en casi todos los sectores, si no en todos, de la economía. En sus ingresos, en su estructura de costes, en sus balances y en sus valoraciones. Y el mercado, normalmente, al mercado no se le da muy bien hacer previsiones y fijar precios en el caso de estos riesgos no financieros, lo cual para nosotros es una muy buena oportunidad para la inversión activa. Nosotros invertimos en 5 temas clave que vemos en la parte inferior de la diapositiva y que detallaremos luego. Pero antes quiero que demos un paso atrás y veamos cuál es el contexto para perfilar la escala de este desafío y de los cambios necesarios para abordarlo. En el 2015, los líderes mundiales se reunieron en París y acordaron llevar a sus economías de forma que no subiera la temperatura más que 2 grados en comparación con el nivel preindustrial. Son 2 grados los que marcan un nivel en el que pensamos que las consecuencias del cambio climático son manejables. Por encima de estos 2 grados, estas consecuencias se consideran incontrolables con repercusiones muy serias tanto para los seres humanos como para el planeta. Como vemos aquí, incluso con 2 grados, las consecuencias hasta 2 grados de incremento siguen siendo relativamente benignas, pero por encima de este nivel son muy desastrosas. Es por ello que los 2 grados son un nivel muy importante. ¿Cómo lo estamos haciendo en el cumplir este desafío? Esta es la consola de cambio climático de Schroeder, una herramienta que ha desarrollado nuestro equipo de sostenibilidad. Utiliza 12 métricas distintas en 4 categorías: ambición política, negocios y finanzas, soluciones tecnológicas e industrias existentes, para comparar lo que tendríamos que hacer para cumplir el objetivo de los 2 grados con lo que estamos haciendo en realidad. Por ejemplo, abajo a la derecha podemos ver que el ritmo de producción de combustibles fósiles se ajusta a un incremento de temperatura cercano a los 6 grados, 5,9. Sin embargo, hay mejores noticias. El crecimiento de las renovables se ajusta, sin embargo, a un escenario mucho más benigno, 2,8 grados, que está muy cerca del objetivo. Ahora bien, la consola indica globalmente que nos acercamos más a un escenario con un incremento de 3,5 grados o 3,9, cosa que podemos interpretar de 2 formas distintas. Es una cifra bastante deprimente. Sabemos lo desastroso que es superar los 2 grados de incremento, pero al mismo tiempo esta cifra nos indica claramente que cumplir el objetivo de 2 grados exige unos cambios muy rápidos y muy decididos. ¿Cómo podríamos conseguir este objetivo?
con una reducción del 80% en la emisión de gases de efecto invernadero per cápita en el año 2050. Y estas emisiones en última instancia tendrán que llegar al cero. No se trata únicamente de que haya más molinos de viento o plantas solares. Estamos hablando de cambios mucho más profundos. Para los inversores estamos hablando de 2 billones de dólares al año que llegarán a las empresas que ofrezcan soluciones para el cambio climático en los próximos 10 años. Por otro lado, vemos un 15% del valor de los mercados globales de renta variable que está expuesto a un serio riesgo. Estamos hablando de pérdida de activos, empresas cuyos modelos de negocio acaben siendo inviables porque los precios serán cada vez más altos, y luego sectores y empresas que estarán tan regulados que acabarán desapareciendo. Así que es un tema que importa muchísimo, no solamente para las personas interesadas en las oportunidades de invertir en este sector, sino también para todos los inversores en renta variable a nivel mucho más general. Como ya he hablado de los riesgos, quiero centrarme ahora en las oportunidades. Estos son los 5 temas clave que mencioné anteriormente, los 5 temas principales en los que nos centramos en el fondo: energía limpia, es decir, renovables y la infraestructura que las hacen posibles; eficiencia energética, por otra parte, es decir, empresas cuyos productos y servicios ayuden a otras empresas a ser más eficientes en el uso de energía; recursos medioambientales, es el tercer tema principal. Si nos planteamos cómo será el mundo en las próximas décadas, la escasez de agua será uno de los problemas cada vez más grave, y también tendremos que solucionar la sobreutilización de los recursos del planeta. Tendremos que ser mucho más circulares en el consumo de recursos, y hay empresas que se centran precisamente en este tema. El cuarto tema es la huella de carbono. Las empresas líderes en bajo uso de carbono, que es bastante singular en esta estrategia y puede ser muy favorable. Nos centramos en empresas que están reimaginándose los modelos de negocio existentes basándose en una pequeña huella de carbono. Les quiero dar un ejemplo de una de estas empresas que encaja en este cuarto tema principal. Nos interesan mucho, por ejemplo, las empresas que ofrecen centros de datos con 0 emisiones o muy bajas emisiones. Son ejemplos que no, en principio son empresas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Lo único que hacen es vender espacio en sus centros de datos, pero permiten que otras empresas como la mía, que les permiten externalizar sus ordenadores y dejarlos en manos de un proveedor sin emisiones. Y por último, el último tema es el transporte sostenible. Vehículos y camiones eléctricos, trenes y otras formas de transporte colectivo que tienen muchas menos emisiones que las que tenemos en la actualidad. Por tanto, ¿cómo abordamos el proceso de identificar los ganadores y los perdedores en este sector? Dedicamos mucho tiempo a plantearnos un tema muy serio: la construcción de nuestro universo de inversión. Empezamos con el universo global de inversiones y lo primero que hacemos es aplicar un filtro, una criba, para descartar a cualquier empresa que tenga reservas o ingresos muy relacionados con los combustibles fósiles. Y luego todo lo demás se basa en la inclusión positiva, es decir, pensamos activamente en un mundo futuro donde se cumpla este objetivo de los 2 grados de incremento de temperatura y las empresas que lo permitirán. Si estamos convencidos de que estas empresas se beneficiarán de la transición en este universo, las incluimos en el grupo de empresas en las que invertimos, que ahora incluye 600 valores que se ajustan a estos 5 temas principales que acabo de mencionar. Ahora me parece importante recalcar el hecho de que no hemos tomado decisiones todavía sobre la valoración de estas empresas. No hemos emitido un juicio en el sentido de si son o no buenas inversiones. Simplemente identificamos las empresas que tienen una exposición positiva al cambio climático, que pueden verse
beneficiadas por este escenario. Y luego el proceso que seguimos para seleccionar inversiones es bastante tradicional. Seguimos la filosofía del gap de crecimiento, es decir, crecimiento que no haya sido previsto por el mercado o pronosticado. Aplicamos también un marco de riesgos fundamentales. Con una estrategia como esta, la consideración de los riesgos es muy importante, una detallada consideración de riesgos, porque invertimos en casi todos los sectores del mercado. Es un gran espectro de inversiones. En nuestro universo de inversiones habrá empresas muy grandes y muy diversificadas, y al mismo tiempo habrá empresas mucho más pequeñas y que a lo mejor solamente tienen un producto clave que comercializan. Es decir, considerar los riesgos en este caso es increíblemente importante. Con esta estrategia, por supuesto, los factores medioambientales son una prioridad, pero también tenemos en cuenta otros factores, los de gobierno de la empresa y la responsabilidad social. Hemos acabado con un universo de 40-70 empresas, ahora tenemos 66. Y no solamente nos reunimos con la alta dirección, sino que también estamos involucrados en el compromiso de la empresa y en la votación. Así que en los últimos minutos que me quedan, quiero hablarles de por qué este tema es tan interesante en la actualidad para la inversión. Cada vez se habla más de que los gobiernos y las empresas se comprometen a llegar a cero emisiones en el año 2050. Cosa maravillosa, pero evidentemente 2050 no está a la vuelta de la esquina. Quedan bastantes años. Queremos saber realmente si esta tendencia va a tener una repercusión perceptible en las empresas de la actualidad. Y hay signos claros de que sí, en muchos ámbitos sí existen en estas repercusiones. Vamos a centrarnos en un ejemplo: la energía limpia, las renovables son la forma más barata en la actualidad de energía en dos tercios del planeta, porque sobre todo su coste se ha desplomado en los últimos 30 años, sobre todo en la última década. Hemos llegado entonces a un punto de inflexión muy interesante. Son ahora más baratas que los combustibles fósiles en dos tercios del planeta. Y estamos muy cerca también de otro punto de inflexión que se producirá cuando la construcción de instalaciones con renovables será mucho más barata que seguir utilizando combustibles tradicionales. Es decir, las renovables constituyen un mercado realmente atractivo, ya no hace falta, no necesita subvenciones, es muy barato, y si queremos realmente descarbonizar el mix energético tenemos que construir con renovables mucho más rápidamente. Probablemente estamos construyendo nada más que el 50% de las que necesitamos anualmente para una descarbonización total de la economía. Así que nos interesa muchísimo el crecimiento de las renovables, así como toda la cadena de valor, la infraestructura en este sector. Por ejemplo, no estamos hablando únicamente de paneles fotovoltaicos en el caso de la energía solar, sino también de inversores. También estamos hablando de cables para la transmisión de energía y de otras infraestructuras. Otro ámbito que en nuestra opinión ha llegado a un punto de inflexión muy interesante es el de la automoción. El gráfico de la derecha muestra que entre el 2011 y el 2017, nada más que se comercializaron dos vehículos eléctricos que tenían una autonomía aceptable, es decir, con suficiente autonomía para que el consumidor se decidiese a comprarlos. Estos dos modelos eran Teslas, es decir, modelos de gama alta. No todo el mundo puede permitirse un Tesla. Sin embargo, si le damos a la tecla de avance rápido, llegamos al 2020, donde tenemos una gran gama de vehículos eléctricos de varios fabricantes, todos ellos con buenas autonomías y muchos de ellos a precios comparables al mercado de consumo. Es decir, los precios van cayendo y la autonomía va mejorando. Las ventas de vehículos eléctricos se han disparado desde unos niveles iniciales muy, muy, muy bajos. Así que este es otro sector que nos interesa mucho. No estamos hablando únicamente de Teslas.
de la marca, sino de los fabricantes, de las baterías, de la carcasa de las baterías, de los chips, del material de los semiconductores con los que se fabrica el coche, es decir, una amplia gama de oportunidades de inversión en toda la cadena de valor, no solamente en el propio vehículo, que es el último producto de esta cadena. Ahora bien, si queremos descarbonizar la economía, todavía tenemos muchísimo camino que recorrer. Estamos hablando de tendencias incipientes, la descarbonización, por ejemplo, de la generación de electricidad y los vehículos de combustión interna, de motores de combustión interna, quizás sean la parte más fácil de la ecuación. Sabemos exactamente lo que hay que hacer, solamente tenemos que ir un poquito más rápidos. Pero vemos aquí la curva de reducción del uso de los combustibles fósiles, es decir, el coste de la descarbonización de todos los sectores de la economía, algunos de los cuales son inabordables en la actualidad. Lo cual nos dice que tenemos que esforzarnos rápidamente en el desarrollo de nuevas tecnologías para resolver este problema. Y también los precios de las energías renovables tienen que ser cada vez más atractivos y además en las próximas décadas, lo antes posible, si queremos cumplir nuestros objetivos. Y otro sector que quizás está más en el margen de las soluciones para el cambio climático y que no ha recibido demasiada atención es la producción de alimentos, el sector de alimentación, porque evidentemente sus efectos nocivos son menos evidentes que los de una central térmica y al mismo tiempo parece un sector más difícil de abordar o de descarbonizar. Por ejemplo, el sector agrícola, que constituye en la actualidad el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero y en un escenario en el que nada cambia, en el business as usual, en el 2050 la agricultura se comerá todo el presupuesto del carbono. Como es poco realista pensar que todos los sectores van a llegar a un nivel cero, está claro que hay que cambiar la agricultura, aunque no llegue a nivel cero, lo cual probablemente también suponga un cambio de hábitos alimentarios y de compras de sus proteínas y de naturaleza de los productos, lo cual se traduzca probablemente en carne de origen vegetal. Normalmente los alimentos basados en animales tienen una mayor huella de carbono que los vegetales. El peor perfil de emisiones tiene de todos los productos cárnicos es el vacuno. Me disculpo porque se ve muy pequeñito en el gráfico, es el que está en primer lugar. Ahora bien, en este sector, en el alimentario, hay también innovaciones muy interesantes. Una de ellas la he mencionado, la proteína vegetal. Hay empresas como Beyond Meat o Impossible Foods que en la actualidad ya están intentando aislar compuestos vegetales que recreen fielmente el gusto y la textura de la carne, centrándose activamente en consumidores que consumen carne, no solamente en vegetarianos. Los productos que han comercializado hasta ahora han sido muy bien recibidos y su impacto medioambiental, y esto es lo más importante, es muchísimo más bajo que el de una hamburguesa tradicional de vacuno. Por ejemplo, una hamburguesa de Beyond Meat utiliza un 99% menos agua que una hamburguesa de vacuno, un 93% menos de tierra, produce un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza 99% menos de energía. Y este es un mercado que representa nada más que un 1% del mercado global de la carne. Actualmente, vamos a hacer un experimento mental. Si este mercado acabase con la misma cuota que tienen, por ejemplo, las leches vegetales, puede convertirse fácilmente en un mercado de 140.000 millones de dólares en 10 años. Ahora está a un nivel cercano a los 14.000 millones, es decir, van surgiendo sectores nuevos donde bastante interesantes para la inversión. Y una cosa que no he mencionado, por supuesto, es el coronavirus, la COVID-19. Y antes de concluir, quiero decir algo al respecto. En el 2019 se fue acumulando muchísimo impulso para
resolver el problema del cambio climático. Se asumieron grandes compromisos a nivel empresarial, a nivel estatal, a nivel multinacional con la Unión Europea y también a nivel de la sociedad civil. Estaban todos muy dispuestos a resolver este problema. Empezó el 2020 y a principios del año parece que era una de las prioridades de la agenda política, lo cual se detuvo evidentemente con el coronavirus, que surgió como el desafío más importante y el problema prioritario que había que resolver. En las últimas semanas, sin embargo, hemos visto que los esfuerzos contra el cambio climático no tienen por qué verse obstaculizados por COVID-19. De hecho, estamos hablando de dos desafíos que pueden abordarse conjuntamente, como lo vemos claramente en el caso del Green Deal de la Unión Europea, que se anunció en mayo, el Pacto Verde, que muestra claramente cómo estos dos desafíos pueden abordarse de forma simultánea. Me parece que ya me he quedado sin tiempo. Quiero resumir mi presentación diciendo que abordar con éxito el cambio climático hace falta una reducción radical de la emisión de gases de efecto invernadero, de formas tanto evidentes como más innovadoras. Evidentemente, muchos activos se verán expuestos a tremendos riesgos durante este periodo de transición, pero al mismo tiempo surgirán tremendas oportunidades para los líderes de la sostenibilidad, oportunidades que Schroeder está aprovechando al máximo en esta transición. Muchísimas gracias, Isabela, por tu presentación. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a ir con las preguntas. Tenemos bastantes preguntas de la audiencia. Hay varias que inciden en el tema del COVID que comentabas al final, ¿no? Yo mientras hablabas pensaba en aquellos incendios que tuvimos a principio de año en Australia, que captaron la atención de todo el mundo, pero que rápidamente se dejaron de hablar. Y hay muchas preguntas en ese sentido. Si ha perdido mucho de moda, si crees que va a parar el empuje tanto del regulador como de la comunidad inversora para las políticas en las compañías a favor del cambio climático, claro, de parar el cambio climático, claro. Sí, es un tema que hemos analizado mucho en los últimos tiempos, le hemos dedicado mucho tiempo. Cuando llegó el COVID-19, los esfuerzos para abordar el cambio climático se vieron muy impactados. Por ejemplo, el COP26, que iba a ser el emblema de las Naciones Unidas, la conferencia del clima, tuvo que posponerse. Este es un impacto muy claro. También hemos visto cuellos de botella logísticos en la construcción de renovables, pero en cuanto al impulso, al ímpetu global, hay cosas que nos han animado mucho. Los países no se han desdicho de sus compromisos climáticos y estos paquetes de estímulo verde que se han anunciado en Europa, que pronto se anunciarán, creo, en el Reino Unido, también suponen buenas noticias que nos animan bastante. Son compromisos que se han reafirmado. Sí ha habido repercusiones prácticas, pero a largo plazo no contemplamos repercusiones estructurales duraderas. Estamos hablando de un esfuerzo a largo plazo que seguirá adelante. Entramos dentro de nada en las elecciones americanas. Yo creo que gana todavía más preponderancia. Dice, el no apoyo al cambio climático por parte de la administración norteamericana, por parte de Donald Trump, ¿está influyendo, preguntan, en las decisiones sostenibles de las grandes empresas de Estados Unidos? Dice, lo pregunto porque veo que el fondo se compone en buena parte, un 38%, según nos ponen en esta pregunta, de compañías estadounidenses. Es una pregunta muy buena la que me hacen, una pregunta muy interesante. Evidentemente, el presidente Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo cual a primera vista evidentemente puede interpretarse como un bofetón, ¿no?, al impulso contra el cambio climático en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel estatal y empresarial, la ambición no ha desaparecido. El impulso permanece. Las empresas
estadounidenses siguen marcándose objetivos muy estrictos de reducción de emisiones, cada vez más ambiciosos. Y también a nivel estatal, no solamente en California, sino también en otros estados, los gobiernos estatales están tomando medidas que conducen a la consecución de este objetivo del 2%, de 2 grados, de más grados. Ahora bien, teniendo en cuenta la inminencia de las elecciones, hay candidatos que tienen un mensaje mucho más positivo. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Por el momento, a pesar de que el presidente Trump sigue en la Casa Blanca, hemos visto bastantes iniciativas por parte de los estados y de las empresas en Estados Unidos. Resumir y agrupar varias de ellas. Muchísimas gracias a todos los que os estoy enviando. Por un lado, dicen, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo ha hecho el fondo? Si puedes comentar un poco cómo lo ha hecho el fondo recientemente. Y había una pregunta muy interesante que tengo aquí, dice, ¿cuál podría ser la principal barrera del sector de cambio climático? Dice, analizando su fondo me llama la atención ver que las principales posiciones, como Amazon, Alphabet, Iberdrola, son empresas ya consolidadas que se incluyen en otros fondos globales. ¿Qué beneficios podría aportar incluir su fondo a una cartera de renta variable de largo plazo versus un fondo de renta variable global? Bueno, es una pregunta entendible. Evidentemente, os habéis fijado en las empresas más importantes con un porcentaje mayor en la inversión, pero en las 66 empresas que forman parte del fondo también encontraréis entidades mucho más pequeñas, con ideas mucho más centradas en el tema. Es importante a la hora de elaborar una estrategia poder invertir en todo el espectro de inversiones posibles, porque a veces vemos en las pequeñas empresas con un solo producto o servicio, las valoraciones no son tan atractivas y, por tanto, para llegar a un mejor equilibrio, también hay que incluir grandes empresas más diversificadas. Entiendo la pregunta, pero si vieras la lista de todas las empresas, se parece muy poco la composición del fondo a la del fondo global de renta variable. ¿Cuál el sector financiero desde el punto de vista de la innovación y de la financiación a esa innovación en el terreno del cambio climático? Y en concreto, yo no sé si nos puedes contar algún ejemplo de compañía que gracias a vuestras conversaciones con ellos y demás, pues han tomado alguna decisión en ese sentido. I'm not sure I understand the second part of the question, but no estoy segura de entender bien la segunda parte de la pregunta. En cuanto a la primera parte, la gente del sector financiero, tenemos que empezar a plantearnos los riesgos y oportunidades de este sector, de este tema. Nosotros gestionamos el dinero de nuestros clientes y, por tanto, tenemos que tener muy en cuenta los riesgos existentes, que son muy reales en este periodo de transición, no solamente la pérdida de activos, sino también las dificultades para empresas cuyos modelos de negocios no están en línea con este mundo del incremento de 2 grados de temperatura. Así que, desde nuestra perspectiva, aunque sí hay riesgos que consideramos muy seriamente, también estamos hablando de oportunidades tremendamente interesantes que, si aprovechamos bien, pueden beneficiar muchísimo a las empresas que dan soluciones a estos problemas. Esperamos que sigas teniendo una buena tarde. Muchas gracias. Thanks.